¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo y esta vez seguimos jugando con LaTeX en Overleaf. Y pues vamos a estar trabajando un poco con lo que dejamos pendiente la vez pasada. Entonces vámonos a rápido a la compu y a ver qué tanto nos da tiempo de trabajarle. Entonces vamos a tratar de lo primero que vamos a tratar de hacer es estas últimas dos figuritas, las vamos a envolver en texto, ¿no? Es decir, vamos a tratar de escribir texto alrededor de la imagen, no encima y por debajo como hemos hecho anteriormente, y vamos a jugar un poquito más con estos gráficos en 3D. Hubo una petición que nos hicieron en el video de la semana pasada, y entonces vamos a tratar de abordar esa petición adecuadamente, ¿no? Ahora, para hacer el envoltorio de texto, digamos, vamos a usar otros dos paquetes. Uno es WrapFig, así, WrapFig, y vamos a usar este que se llama LipZoom, que lo que va a hacer es producirnos un texto basura como aquello de Lorem Ipsum, quién sabe qué, una cantidad de líneas de texto sin sentido, para no tener que estar escribiendo demasiado y poder envolver nuestras figuras. Pues vamos. Aquí en Plots 3 vamos a poner esa parte. Entonces vamos a copiar esta figura de acá arriba, la vamos a copiar, vamos a darle una nueva sección, ¿no? Figure, así. Entonces, aquí tenemos, ¿no?, la figurita, usando mesh de la R cuadrada sobre R, ¿no? Ahora esta la vamos a envolver en texto. ¿Cómo lo vamos a hacer? De entrada, esta la vamos a meter en un ambiente que se llama Wrap Figure. Entonces vamos a ponerle Begin. Wrap Figure. Y luego le vamos a poner unas opciones. Esto nos va a colocar casi al principio del texto, ¿no?
Mario Mundo. Entonces este Rap Figure, vamos a ponerle la opción de que lo ponga con flujo hacia la derecha. Y la segunda opción, también es entre llavecitas, es un tamaño. Entonces vamos a pedirle que lo haga de un cuarto del ancho de la página. Ahí está. Luego debajo de esto, vamos a ponerle la instrucción Lipsum. Y vamos a pedirle que sean 4 líneas, ¿no? A ver si así lo hace. Vamos a compilarlo y ya lo que se tarde. Entonces, esto nos va a permitir hacer una composición del texto más, un poquito más interesante que dejar nada más nuestras figuras centradas y demás, ¿no? Puede resultar un poco complicado meterle mano a lo del tamaño de la figura, y pues estar esperando. A ver, aquí ya nos marcó un error. Ah, nada más dice que está llena la caja. Ok, entonces aquí está. De hecho, nos pone el título de la figura. Y si le hubiéramos puesto el caption, nos lo pone acá. Una cosa que me... No entiendo bien del todo cómo lo estoy manejando, y justo a eso se debe esta observación de que la caja está muy llena. Es esta parte si notan, esta figura se está saliendo de los márgenes. Entonces un poco hay que estar jugándole ahí al tamaño de la figura. Hay que ser cuidadoso con los títulos y demás, ¿no? Y pues nos genera todo estos cuatro párrafos de pura vacilada, ¿no? Y al final de estos cuatro párrafos de pura vacilada podríamos meter otro rap figure. Esté orientado hacia la izquierda y que sea más o menos del mismo tamaño, ¿no? Quizás hasta más chiquito, pero eso no es tan... Eso hay que estarle jugando y hay que adecuarlo al texto que estamos haciendo. Entonces vamos a agarrar la figura de las... ¿Cómo se llaman estas cosas? Los conjuntos de nivel que habíamos dibujado. Que es esta de aquí. Con el contour plot. Pues vamos a ver si nos lo compila más o menos. ¿De qué lado nos lo acomoda? Y justo después de esto podríamos ponerle otro. No sé, de otras 4, ¿no? No, pues este texto no nos interesa demasiado. Nada más es para... Ah, bueno, aquí se ve muy chiquito.
Entonces, este sí podríamos hacerlo un poco más grande. Iba a quedar como a la mitad de la columna esta, ¿no? Después podríamos también jugar con las columnas de las páginas y pues, unos acomodos más interesantes que podemos hacer, nada más jugando con la formación de la página. Ya no tanto con las imágenes, sino con la formación de la página como tal. Pero bueno, eso lo platicamos más adelante. Bueno, aquí pone la está poniendo muy chiquita, pero bueno, ahí está la imagen. Si le quitamos el forma bastante, pero ahí la tenemos, ¿no? La deja muy chiquita, quizás quitándole igual el título como esta que le quitamos la parte de abajo, pero lo que quería que viéramos es cómo podíamos ir envolviendo el texto alrededor de una figura que armamos a partir de estos ad plots y demás, ¿no? Entonces, bueno, en lo que sigue vamos a jugar con otro vamos a jugar con otras cosas que tienen que ver con gráficas en R3 que se intersecan, ¿no? Que es, les comento que era una de las peticiones que nos hicieron. Justo acá es el problema de esta. Perdón. Que hay que darle de qué tamaño la queremos. Este wrap figure lo que nos va a dar es el espacio donde entra la figura y acá tiene el tamaño de la figura. De hecho, esto, bueno, lo dejamos ahí. Entonces, ahorita vamos a hacer otra sección en lo que está compilando de nuevo. Y vamos a tratar de componer una figura compuesta de intersecciones, ¿no? Figuras en 3D intersecadas. Entonces, vamos. Vamos a iniciar con una figura. Vamos a quitarle el Include Graphics y
vamos a darle un begin XPicture. Vamos a iniciar con un axis. Y ese axis, vamos a darle unas propiedades. Aquí ya pueden ver la figurita, ¿no? Vamos a darle unas propiedades al axis. Vamos a ver acá arriba qué le pusimos. Título. Vamos a ponerle view. Desde el 0, no, el 120, 30. Y okay, de momento dejémoslo así. Ahora vamos a, ahorita a ver si no necesitamos otra cosa. Vamos a meter un plot. Que ya habíamos visto, add plot 3. Voy a poner esto más arriba. Está add plot 3. Y queremos meter una superficie. Vamos a declarar unas variables, que eso también se puede hacer. Vamos a llamarle U a una y B a la otra. A graficar, seno de U, seno de U, mínimo entre 2 menos y b. Pero esto quiero que me lo atrape como un vector. Lo dejo así, vamos a ver si lo hace. Entonces vamos a ver. Entonces lo que quiero que dibuje esto es, vamos a hacer un cilindro circular recto que esté intersecado por un plano, ¿no? Entonces esta parte va a dibujar la parte, esto que acabamos de escribir pretende dibujar la parte inferior, que no
no lo logramos, la parte inferior del cilindro. Dice... ¿Dónde está el error? No está claro cuál es el error. Y le pusimos el punto y coma. Haz plot 3. A ver si le ponemos el dominio. Dominio igual sea de 0 a 3. Pero necesito dos dominios. Son dos variables. El primer dominio va a ser de 0 a 360 y el otro de 0 a 3, ¿no? A ver si así lo hace. Entonces primero vamos a hacer la parte de abajo del cilindro, luego vamos a hacer el plano, luego vamos a dibujar la intersección y luego vamos a dibujar la parte de arriba del cilindro. Módulo que logremos dibujar todo lo que queremos, ¿no? A ver, vamos a ver cuál es el problema. Bien, entonces... Había dos errores. Uno es esta parte del dominio. Había que decirle que era este del 0 a 3, el dominio de la Y. Y la otra parte que estaba mal era que entre estas componentes de la función, pues tienen que ir separadas por comas, ¿no? Para que lo interprete como un vectorcito. Ahora, esta vamos a ponerle aquí. Esta es la parte de... parte baja del cilindro y luego vamos a pintar el plano. Si ¿Sí será el plano mejor? El plano, sí. Plano. Este es otro hazplot. Hazplot 3. Plot 3. Las opciones son otra vez surf de superficie. Vamos a ponerle esta opción de Z buffer igual short. Vamos a hacer igual 30 samples. Y las variables van a ser las mismas. Podemos copiar esta parte y nada más vamos a cambiar los dominios de la U y de la B. Vamos a guardar la comita. El dominio va a ser desde menos 2 a 2 y desde menos 2 a 2. 2 a 2 y menos 2 a 2. Y la función va a venir dada por la U, la B y 2 menos. Esto hay que envolverlo. Ok.
Ahora, de una vez, vamos a poner la intersección. Es una curvita, vamos a ponerle el dominio va a ser el mismo que el de parte de la del cilindro, ¿no? Pues se va a parecer más al cilindro. Pues podemos copiar este del cilindro y vamos a modificarlo, pues porque es un pedazo de es este pedazo de circunferencia que va a venir acá, ¿no? De curva, perdón. Entonces, este no va a ser una superficie. Esta es una curva parametrizada. Entonces, vamos a ponerle, en vez de surf, pues le vamos a dar un color que sea de color negro. Y este no es un plot. No, sí es un plot 3 porque está en R3. Entonces, de color negro. El Z-buffer de momento no nos interesa, pero le vamos a pedir que la curva sea suave, que la pinte suave, ¿no? Igual samples que sean 30, y aquí la variable va a ser U y el dominio nada más vamos a tener una variable que va a ser la U. Y el dominio va a ser de 0 a 360. Que le va a dar la vuelta. Y vamos a pedirle que la línea tenga. Cierto grosor, ¿no? Que sea 1.25 puntos. Así. Y la función va a ser coseno de U, seno de U, 2 menos seno de U. Entonces ya tenemos esas dos. Y aquí 2 menos seno U. Ahí está. Y finalmente vamos a pintar la parte de arriba del cilindro. Parte alta. Y pues vamos a usar el mismo que el del cilindro, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo, las mismas opciones, nada más que el dominio va a ser diferente. Y la función que va a definir, el dominio va a ser de la Y de 0 a 4. Y la función, en vez de tener un mínimo, va a tener un máximo, ¿no? El máximo entre 2 menos y y v. Y con eso deberíamos tener suficiente. Vamos a compilarlo y vemos si nos quedó nuestra figura de superficies intersecadas. Entonces, es un poco la dificultad de esta parte, es que tenemos que pensar en cada uno de los pedazos por separado. Es decir, no podemos simplemente dibujar una superficie sobre la otra, sino dibujar pedazos de superficies con tal de que no estén encimándose una y otra vez, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya nuestra figura. Podríamos cambiarle también el esquema de colores, pero ahí está, ¿no? Tenemos nuestro plano que interseca a un cilindro circular recto. Podemos cambiarle los colores utilizando antes de declarar que es una superficie, podemos pedirle la opción color map. Y podemos usar, por ejemplo,
será bueno. Viridis, que tiene unos tonos verdes hacia amarillo. Pues este mismo lo usamos en la primera, que es la parte baja del cilindro. El plano lo dejamos así tal cual. Y creo que sí se alcanza a ver la curva, ¿no? O podríamos hacerla un poco más gorda. Digamos de 2.5 puntos. Y este es negro. Y ya, vamos a ver qué tal queda. Entonces, ahorita que ya podamos ver la figura, pues ya lo dejaríamos aquí. Podemos hacer otros ejemplos en la siguiente sesión, tratando de dibujar las superficies transparentes, a ver qué tal nos sale. Por ejemplo, el plano que quede transparente, con una opción que se llama alfa. Otra vez tenemos un error, quizás no tiene ese color. Entonces, bueno, vamos a borrarle el color y que se quede con el color que tiene. Y ya con eso cerramos el día de hoy. Y la próxima sesión seguimos jugando un poco con estos PC Tricks. Podemos hacer este experimento de las superficies transparentes. Podríamos otra vez dibujar la intersección entre dos superficies. Y me gustaría empezar a hacer diagramas, ¿no? Podemos hacer diagramas de flujo, por ejemplo. Podemos dibujar gráficas de grafos, que les llaman los españoles. Ahí está ya nuestra superficie. Podemos dibujar gráficas, podemos dibujar o redes, si le quieren llamar de otra forma. Podemos jugar con por ejemplo, bueno, jugamos ahí con varios diagramas y a ver qué tanto podemos hacer, ¿no? De momento lo dejamos aquí y nos vemos en la siguiente sesión.